Natalia, realizaron una manifestación el día viernes, sí. estuvieron en la municipalidad, sí. estuvieron en los domicilios particulares del intendente. Sí, en los domicilios particulares no, de... la, la marcha de mis compañeros, porque yo a la marcha no asistí, estuvieron por afuera de la calle. Sí, estuvieron ahí parados 5 o 10 minutos, creo, por lo que me dijo Fabi, y tuvieron un par de cantitos, pero no estuvieron en los domicilios particulares, no invadieron la propiedad, fue un escrache más a todo lo que está pasando. Qué novedades tienen con respecto a la medida cautelar que se había otorgado. La medida cautelar está elevado todo al el tribu, el tribunal superior de justicia. Se está esperando el TCG, que es la medida cautelar en, en el encuadre del recurso administrativo que se rechazó desde el consejo. Eh, así que estamos esperando el resultado de eso a ver cómo va. La novedad ahora es que en realidad el juez Valderrama eh, las da. A ustedes como, como creyentes. creyentes. Sí. Eh, esto en la causa penal. Esto en la causa penal y en la causa penal lo que dice, que se investigue a todos los que están relacionados directamente con el canje de tierras y bueno, ver el resultado, porque siguen entregando una X cantidad de tierras que son de dominio público y lo que se recibe no alcanza a cubrir los 430. Por algo están buscando tierra en otros sectores, como alrededores del barrio Peumayén. ¿A quiénes piden que se investigue? Eh, directamente al intendente y a todos los que estén involucrados en el canje. ¿El viceintendente también, el candidato sí, a intendente? Sí, el, el viceintendente, los concejales, todos los que estén relacionados con el canje. Benica dijo en un comunicado que, bueno, en realidad sugería al intendente que dé marcha atrás al canje de tierras. Bueno, ¿qué opinión tienen ustedes? Y bueno, el abogado tiene toda la documentación, así que él cuando lo sugiere es porque tiene el sustento para decirlo. Eh, nosotros pensamos lo mismo. Esto es como recién decía, nosotros no frenamos nada. Si las cosas se hicieron mal, bueno, que en la cara, volviendo atrás con el canje, se entrega a parque industrial y alcanza para los 430. Ya está intervenido el 60%. Tiene los servicios ahí en puerta. Lo que salen a decir que no se puede hacer, en realidad es todo lo contrario. Recién hubo una reunión con el intendente por parte de los otros sí. eh, adjudicatarios. ¿Ustedes fueron convocados? A ¿Alguna reunión no, con ellos? No, no. Hasta ahora el intendente a nosotros no nos ha convocado para nada. Seguimos respetando al resto de los adjudicatarios. Todos tenemos un derecho adquirido, como lo dije hace un momento, y cada uno pelea a su forma. Y si nosotros estuviéramos equivocados, hoy la justicia no estaría dando los fallos que da. Con las mismas pruebas que han salido del municipio. Nosotros no inventamos y no salimos a decir una cosa por otra. Es lo que recibimos del municipio. ¿No hay plano, ningún tipo de cruce? ¿no? no, no, no. Nosotros con ellos no tenemos cruces. El intendente nunca quiso salir a hablar con nosotros en una audiencia pública. Y a mí, la verdad, como lo vengo diciendo, no me interesa. No me interesa hablar con este tema. Este tema con él porque aparte a raíz de la agresión que tuvo el otro día con el compañero Daniel, ¿qué puedes hablar? Si él ya tiene una postura tomada de un no, un no un negativo. Y no te dice por qué. Cuando uno dice no, tenés que justificar, cuando vos decís sí, tenés que justificar las cosas. No puedes decir no lo... porque o sí porque, tenés que justificar. Mientras tanto, lo que nos comentaban recién los adjudicatarios que el intendente les comentó que seguían trabajando y que de hecho van a seguir los trabajos también en los lotes. Sí. Y bueno, el intendente verá lo que hace. Yo lo que siempre dije que si el 25 hace el sorteo, que el 26 la gente entre porque va a hacer un sorteo vas a esperar 3, 4 un año más. Esa es la diferencia, eso es lo que yo vengo diciendo. Vos puedes hacer un sorteo, bárbaro. Hacer un sorteo, pero entregar los terrenos enseguida, porque te puedo asegurar que van a hacer sorteo y después van a tener que esperar cinco o seis meses y un año más para poder entrar a los lotes. Y como recién vino una chica, todos tenemos necesidad, todos tenemos necesidad. Hay gente que tiene más necesidad, pero ¿quién le asegura a esa gente que después del sorteo van a entrar enseguida? ¿Ustedes se sintieron eh, usados por algún otro bloque? Mm, no, para nada. Para nada. Eh, pueden decir muchas cosas, que esto es político, que es no político, se han quejado que yo ahora estoy en una lista partidaria, pero a mí en un decreto el, interne, el intendente me mandó a las urnas. En el decreto que sacó el recurso administrativo, él me manda a las urnas. Entonces, si él me manda a las urnas, y bueno... ¿Ya está confirmado que vas a estar en la, la, sí. en la lista? Sí, sí, tenemos la lista, solamente concejales, no llevamos intendente de Unión Popular, es para ser fiscalizadores dentro del consejo y para que todo lo que está pasando ahora no pase, eh, es más que nada para eso. Y como vecino, tener un derecho adquirido y tener un derecho ahí en el banco, decir, che, las cosas se tienen que hacer para los vecinos, no para los, los grandes que vienen a invertir. Que de hecho, convengamos, Hace más de 5 o 10 años que no hay inversión en Villa Langostura, pero sin embargo las tierras desaparecen igual, tierras que podrían ser aptas para los loteos sociales. Esta candidatura, y queremos preguntarte en qué posición vas a estar de los sí. concejales, eh, ¿cómo lo tomó el resto de los adjudicatarios? A muchos les molestó, hay otros que están conformes, hay otros que me apoyan, hay gente del pueblo que me apoya, hay gente que le molestó. Cada uno tiene su opinión particular. Eh, como dije, yo no voy a obligar a nadie a nada. Yo a las pruebas me remito. Y en eso me sigo basando. ¿Está el confirmado entonces sí, sí. Eh, la participación tuya en la lista? Porque sí. en un momento nos comentaba Mauricio Blanco que bueno, estaban charlando, pero no, no estaba sí. nada confirmado. Sí, sí, está confirmada mi participación en la lista. De hecho, hay un par de personas más adjudicatarias que también van acompañando la lista, que tenemos el mismo pensamiento. Hay gente del pueblo que tiene el mismo pensamiento y no tienen el oteo social pero también están en la lista así que nos vamos a dedicar a trabajar eso y sin descuidar el tema que vengo peleando desde hace cuatro casi cinco meses atrás ¿en qué posición Natalia? Vas segundo a estar? concejal. El primero va Mauricio Blanco, segundo iría yo y tercero Sergio Quinto por ahí otro compañero. Después ahí ya se desglosa somos seis concejales titulares y cinco suplentes. Esto es como una alternativa del MPN. Sí. No eh, dentro de todo en la provincia la Unión Popular es una lista espejo al movimiento popular nutquino en la provincia lleva a Bon Giovanni de intendente así que nada más que nosotros no, no tuvimos desacuerdo nosotros no necesitamos llevar intendente y si yo hoy tengo una postura formada sería irrisorio llevar al intendente que está postulando por el movimiento después cada uno verá eh, yo voy a hacer lo que yo considere necesario y lo único que quiero es pelear por mi pueblo, pelear por mi derecho, porque si no me lo hubiesen dado, capaz que estaría sentada en mi casa, pero me lo dieron. Soy nacida y criada acá, respeto a todos y pretendo que se me respete. Y más si me tienen que cobrar el terreno, quiero que me algo como corresponde y donde corresponde. Si sabemos que hay tierra, o sea. Hay muchas cosas. Después la otra cosa que te quiero decir es que nos acaba de llegar el número de expediente de la cooperativa a nivel nacional, la cooperativa de vivienda, que ya está conformada. Así que ahora de acá en más podemos hacer las gestiones para buscar el financiamiento para las viviendas, ya que el gobierno no las pudo hacer. ¿Esto es de Nación? Esto es de Nación, directamente de Nación. Ayer nos llegó la constancia, así que ya estamos inscriptos totalmente en Nación.